Buenas tardes, mi nombre es Eva Franco y soy miembro de la Red Andaluza de Dinamización de la Formación Profesional Dual. Esta red nace con la idea de impulsar la formación profesional dual, ya que en un corto plazo todos los ciclos de formación profesional deben de acogerse a la modalidad de dual. Por tanto, desde este medio de comunicación quiero informaros del inicio del proceso de matriculación ordinario tanto para el grado medio como para el grado superior. Los requisitos para acceder a estos grados lo podéis ver en la página web Todo Formación Profesional. Por ejemplo, para entrar en un ciclo de grado medio es necesario tener la ESO o bien haber superado la prueba de acceso. No obstante, nuestra función es impulsar la FP dual, como antes dijimos, y os queremos señalar desde la red de difusión de formación profesional que la dual consiste en una modalidad a través de la cual la empresa y el centro forman al alumnado. Por lo tanto, hablamos de una formación compartida donde el alumno o alumna se forma en una realidad que tiene que ver con lo que es el mercado laboral, donde luego desarrollará su profesión. Las ventajas de la FP dual son innumerables. Vamos a destacar alguna de ellas. Como hemos dicho, la dual permite que ese alumno no solo se forme lo que es en un aula, sino en la empresa, donde luego ejercerá sus funciones. Además, el alumno recibe una beca a modo de compensación de su colaboración en la empresa. Esta beca aún no es obligatoria, sí para los proyectos de dual nuevo. Próximamente será una beca obligatoria. Otra ventaja es que el alumnado que llega a la empresa en dual tiene que ser dado de alta en la Seguridad Social, por lo tanto cotiza. Recordar a las empresas que esta cotización a la Seguridad Social está totalmente exenta, no supone coste para la empresa y que además esta beca es un coste mínimo a cambio de la motivación y las ventajas que van a obtener de ese alumnado que llega tan motivado. Por otro lado, otra de las ventajas este alumno se forma en una empresa convirtiéndose en personal, digamos, de la cantera de la propia empresa. ¿Por qué digo esto? Porque ese alumno va a ser formado conforme a los procesos y los procedimientos y la política de la empresa. Esa empresa va a tener como una, digamos, como una cantera o su propia bolsa de empleo. Y cuando exista una vacante, va a tirar de ese alumnado que estuvo en su empresa y lo formó ella. Por otro lado, también podemos hablar de que la empresa conoce el talento de ese alumno o alumna, de su aprendiz. Y no hay nada más ventajoso de contar ya con la ventaja de saber que vas a contratar a alguien muy motivado y con mucho talento, mucha motivación. Bueno, sobre todo informaros eso, que el plazo empieza el día 15, que acaba el día 30, que es una gran oportunidad, no solo para el alumnado, también para personas desempleadas o personas que quieren cambiar de puestos de trabajo. Está claro y está demostrado que aumenta mucho la empleabilidad este sistema. Alrededor de Aracena, de este entorno, contamos ya con algunos ciclos en dual que están funcionando y otros que van a empezar a funcionar por primera vez. Por ejemplo, en Jabugo tenemos ya el ciclo de técnico de grado medio de elaboración de productos alimenticios. Este grado consiste en formar a profesionales que van a apoyar en el sistema de calidad de los alimentos. Asimismo, tenemos de la misma familia el grado superior que se denomina técnico superior en procesos de calidad de la industria alimentaria. Viene a ser lo mismo que el de grado medio, pero con funciones superiores. Es el supervisor, el que luego le va a hacer a ese alimento, digamos, el análisis de calidad. En Aracena tenemos el ciclo de grado superior de dirección de cocina. Como su propio nombre indica, estos profesionales se forman para ser jefes de cocina, entre otras cosas. En Nerva tenemos un ciclo que se implanta por primera vez este año, que es el ciclo de planta química. Este profesional pues debe de recepcionar la mercancía que tenga que ver con la química y después estar digamos, pendiente de todo el proceso de conversión de la materia prima que tenga que ver con la química. Es muy interesante porque sería la primera promoción de la zona en dual, por lo tanto, pensar que serán los primeros que lleguen a una empresa.
También tenemos en Río Tinto el grado medio de emergencia sanitaria, son esos profesionales que van en ambulancia o en el teletrabajo, también el técnico de grado medio en electromecánica de maquinaria, ¿vale?, que es para el mantenimiento de máquinas agrarias, de la minería, de obra civil. Y por último tenemos el grado superior en Río Tinto de electromedicina, que este profesional se dedica al mantenimiento de todos los sistemas electrónicos que tengan que ver con la medicina, toda la maquinaria que encontremos en un hospital o en un centro de salud. Bueno, con esto simplemente desde aquí, desde la red de formación profesional de Dual, red de dinamizadores, queremos animaros a que optéis como itinerario formativo por la formación profesional Dual, ya que viene para quedarse y será implantado en un futuro muy próximo.